Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Barriga llena, corazón contento. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo una receta que, como ya vieron en el título, es un postre muy rico que casi a todo mundo le gusta. En lo personal a mí me gusta mucho. Y es un flan napolitano muy fácil, muy sencillo. Lo vamos a hacer en la estufa. Para aquellas personitas que se les complica hacerlo en el horno de la estufa, entonces lo vamos a hacer muy sencillo sobre la estufa. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una lata de media crema Nestlé, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 5 huevos, 2 cucharadas de vainilla y media taza de azúcar. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el caramelo. Aquí tengo este sartén donde ya se está calentando. Aquí voy a vaciar la media taza de azúcar. Y ahí lo vamos a dejar que se derrita. Lo voy a vaciar el caramelo a este recipiente. Aquí es donde vamos a hacer el flan. Ustedes lo pueden hacer en el recipiente que ustedes tengan, puede ser de aluminio, puede ser una flanera, o si tienen uno como este, el que ustedes prefieran. Miren, así es como va nuestro caramelo. Lo tienen que poner a temperatura baja para que no se les vaya a quemar, porque si se quema, amarga. Entonces lo tenemos que dejar a temperatura baja. Miren, ya quedó así nuestro caramelo, ya está listo. Ahora lo vamos a vaciar aquí, a este recipiente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a deladear nuestro recipiente para que se llene bien el fondo. Además tengan cuidado que no se vayan a quemar. Esto está muy caliente. Miren, así debe de quedar nuestro recipiente con el caramelo. Y ya lo dejamos que se enfríe tantito mientras preparamos la mezcla de nuestro flan. Lo siguiente que vamos a hacer es vaciar nuestras leches aquí en el vaso de la licuadora. La leche evaporada. La media crema. Evaporada. Vamos a vaciar los huevos. Aquí ya tengo los 5 huevos. Y las 2 cucharadas de vainilla. Y lo vamos a llevar a licuar. Ya tenemos todo bien mezclado aquí. Ahora sí lo vamos a vaciar a nuestro recipiente. Miren, aquí lo tenemos ya. Ya se enfrió nuestro caramelo. Aquí lo vamos a vaciar, nuestra mezcla.
Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con este papel aluminio, porque este recipiente no tiene tapa, entonces lo tapamos muy bien para que no le vaya a entrar agua. Así. Y ya lo vamos a poner en nuestra cacerola donde lo vamos a cocinar. Miren, ya lo tengo aquí adentro de la cacerola donde lo voy a cocinar. Y aquí le vamos a poner agua. Aproximadamente que llegue a la mitad de este traste, la altura del agua, para que se cocine bien. Ahí está. Y ahora sí, este traste lo vamos a tapar. Miren, aquí tengo esta tapa, esta le voy a poner. Y le vamos a prender, lo vamos a dejar todo este tiempo a flama media alta durante una hora. Y en una hora lo checamos a ver si ya se coció. Ya pasó una hora, ya le apagamos aquí a nuestra estufa. Ahora vamos a ver, a destapar nuestro flan, a ver si ya se coció. Tienen que hacerlo con mucho cuidado porque está muy caliente. Vamos a introducir un cuchillo. Si sale limpio, quiere decir que ya nuestro flan ya está cocido. Y vean, sale limpio. Entonces lo vamos a dejar enfriar y de preferencia lo vamos, cuando ya esté a temperatura ambiente, lo vamos a meter al refrigerador para que esté frío para poderlo desmoldar, y ya se los enseño. Ya tenemos nuestro flan aquí, lo dejé toda la noche en el refrigerador, entonces ya lo vamos a destapar para desmoldarlo. Y así es como queda. Le voy a pasar este cuchillito por aquí, por las orillas. Y lo voy a poner en este plato. Solo lo volteamos rápido. Y vamos. Miren, así es como quedó nuestro flan. Pues así nos quedó este riquísimo flan. Ojalá puedan preparar esta receta, está muy fácil, muy sencilla. Si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse, déjenme un like, déjenme un comentario si les gustó esta receta, compartan por favor. Y ahora sí, vamos a probarlo. Ahora sí, ya lo vamos a probar, a ver qué tal nos queda. Provechito. Quedó muy cremosito. Está bien rico. Ojalá y lo puedan preparar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.